aunque no tenga nada, por, como medida de precaución, ¿no? Estamos pendientes todavía de hacer el escáner, pero vamos, la impresión es favorable. Impresión, pero al margen de todo eso, queda hospitalizado esta noche, ¿no? Sí. El de, evidentemente, si el escáner resulta lo favorable que usted cree y las radiografías no indican ninguna fractura en el pómulo, supongo que no, la ausencia de los terrenos de juego será mínima, ¿no? Pues sí, la verdad es que sí, ¿eh? Si todo va como se espera, que será así, será mínimo. ¿El chaval qué pasa? ¿Está preocupado o no? Bueno, el chaval está tranquilo, pues además está tranquilo, bueno, pero por supuesto no le vamos a pasar la llamada, está en la habitación y está bien. He hablado incluso con su madre. Muy bien. Para tranquilizarle, hablo directamente y ya está. Perfecto, pues doctor, muchísimas gracias. De nada, usted, adiós. Doctor Pérez de Ayala, José Mari Vaquero, en la Clínica del Sagrado Corazón de Sevilla, y felizmente las impresiones no pueden ser más favorables. Parece que el chaval puede, aunque va a estar esta noche internado, mañana incluso podría regresar con el resto de la plantilla. Whisky Dick. Dick, la fuerza de lo auténtico. En la quincena final de rebajas de El Corte Inglés puede encontrar ofertas como esta de la planta de deportes. Zapatillas tiempo libre, 1.995 pesetas. Ahí les quiero ver. Cerveza Mau, un sabor de 5 estrellas. Vamos a cerrar ya comunicación con el estadio de la Romareda. Zaragoza 2, Gijón 0. ¿Algo más que significar, don Daniel Yagüerri? Pues que se cumplían 2 meses desde que el Zaragoza no ganaba en la Romareda. El 13 de diciembre, 14 de febrero, ha ganado hoy por 2-0. El público inteligente ha aplaudido a algunos jugadores en los cambios del Zaragoza, los que han dejado la piel en el campo, y a otros les ha silbado. Hay ambiente enrarecido y desde luego necesitaban este triunfo, porque si no, ya con la cuenta de negativos encima, la cosa se hubiese realmente complicado. 2 goles marcados por los mudicos, 11 y 7, y 1 fallado. Efectivamente, un penalti que se sacó de la piscina propia de Mazorra Freire. Por cierto, a ver si me adivina las tarjetas que ha sacado. Imposible. 8. 8. En su línea. Johnny el rápido. Menos mal que se ha quedado en árbitro. Imagínate si llega a elegir otra profesión Mazorra. La de ministro. La que nos organiza. Atención, que hay gol en el Estadio Insular. Marcó Las Palmas. Bene, el sabor que vence. Se cumplía el minuto 18 de la primera parte. El balón situado en falta directa por Jorge Contreras, perpendicular al poste derecho de la portería de Fenoy. Intentó cambiarle a la izquierda del arquero argentino. Pegó en la barrera, le descolocó y el balón que se introdujo en las mallas vallisoletanas. Minuto 19 de la primera mitad del Insular. Unión Deportiva Las Palmas 1, Valladolid 0. Gol a favor de BN. El cigarrillo negro bajo en nicotina y alquitrán. Cerramos comunicación con Zaragoza. Zaragoza 2, Gijón 0, mal, 8 tarjetas. Mazorra Freire, Johnny el rápido y además Johnny el malo. En juego un encuentro en el Estadio Insular, Las Palmas 1, Valladolid 0 y baloncesto. Partido en el Palacio de los Deportes. Estudiantes, Magia de Huesca. La mejor defensa es un buen ataque. Invítale a Ginlarios. Se cierra la séptima jornada en la Serie A1 con este encuentro. Estudiantes Magia de Huesca, Andrés Montes. Así es, se cierra la jornada, 3.000 espectadores aquí en el Palacio de los Deportes. Llevamos ahora 3 minutos de la primera parte. Estudiantes 6, Magia de Huesca 2. Quintetos iniciales en el Estudiantes: Antúnez, García, Col, Russell, Pinone y Rodríguez. Y en el Magia de Huesca, Sabater, Jackson, Alocén, Hall y Payés. La novedad en el Estudiantes de que está sentado Vicente Gil después de 2 meses de ausencia en las canchas. Y de momento, cuando llevamos ahora 3 minutos y medio de la primera parte, Estudiantes 6, Magia de Huesca 4, arbitraje de Sanchís y Catalán. Ginlarios, los mejores resultados dentro y fuera de casa. Cerramos comunicación con el Estadio de San Mamés. Por 2-0 ganó el Atleti de Bilbao, el Betis que sigue con -7 y la próxima visita del Atlético de Madrid. Muy mal el Betis, Javier Alonso. Pues terriblemente mal, José María, desde luego. Como decíamos, para Silva el pareado, el Betis estuvo totalmente en rumbo en ataque, tampoco vino rumbo porque estaba por lesión, y desde luego que un Betis que está en baja forma, está muy lejitos fuera de la forma, su auténtica estrella Hipólito Rincón, que se incorporaba en sustitución de Pato Yáñez en la segunda parte, tratando de que fuera el revulsivo ofensivo del equipo de Pedro Buenaventura, pero el Betis no se ha acercado ni con cierto peligro a la semiluna del área grande de Biurrun. ¿El Atleti de Bilbao? El Atleti de Bilbao, para que todos nuestros oyentes hagan una síntesis de lo que ha sido el encuentro, vamos a definirlo con 3 R's, como decíamos: rápido, porque ha estado rápido, ha estado un raso, ha raseado el balón y ha jugado en la red. Ha marcado 2 goles, pero ha podido marcar muchos más porque oportunidades ha tenido, pero en la segunda parte el balón se ha paseado por delante de los dominios.
finalmente no ha querido entrar. El señor Sánchez Moreno, director de la contienda. Pues ha sido un partido de guante blanco, tan solo lunar en su debe. Ese minuto uno de la segunda parte, cuando hay un centro desde la izquierda del auténtico protagonista del encuentro, de la auténtica figura, Ricardo Mendigüe, un chaval de 20 años, es empujado precisamente Peyo Uralde, Perico Uralde, por Diego, un penalti claro, un penalti de libro que el señor Sánchez Moreno ha dejado de señalar. Por lo demás, ha tenido una actuación totalmente correcta, pues bueno, basada en el buen comportamiento de los dos equipos. Gracias. ¡Gol de la Unión Deportiva Las Palmas! BN, el sabor que vence. Minuto 22 de la primera parte. Todo el Valladolid volcado sobre el área de Javier Echevarría. Félix que recoge el cuero en línea de medio campo. Envía largo el contragolpe para Narciso. La media salida dubitativa de Fenoy. Y Narciso en la frontal del área envía al fondo de las mallas pucelanas. Minuto 22 y medio de la primera mitad en el insular. Unión Deportiva Las Palmas. 2, Valladolid.
Primera falta personal del número 14, Soler. Thank you.
Primera puerta personal del número 10, Nicolau.
XIX y que era mexicano y que era además indio otomí. Se enamoró de una mujer y no fue correspondido y le dedicó un hermosísimo vals que se llama Sobre las olas. El autor de ese compositor que murió con solo 27 años y en plena promesa es el de Juventino Rosas. Del número 14.